Sí, a solicitud de la Municipalidad Provincial de Huaura, jefe de Serenazgo, solicitó la participación para realizar un operativo, ¿no? Se ha realizado con la Policía Nacional y se ha ido a los lugares pues donde generalmente se venden esos productos pirotécnicos, que son las Galerías Callao, el Mercado Centenario y también tenemos información en el local que es el Tesoro de Atahualpa, ¿no? ¿En centros comerciales se ha podido observar algunos indicios de que finalmente puedan conllevar a vender estos productos? Hemos verificado casi la mayoría de los puestos donde venden juguetes, venden artículos navideños, generalmente ahí es donde venden los productos pirotécnicos y no se ha podido encontrar, ¿no? Ningún tipo, ni siquiera los productos que están permitidos, ¿no? Como las luces o productos que no están prohibidos, que son de venta, ¿no? Señalando a los propietarios, los encargados de los locales inspeccionados, bueno, que ellos dicen que no venden en esos lugares, sino que hay gente tipo ambulante que se persona al lugar días de fiesta y venden los productos, ¿no? Ahora, bueno, se sabe que están prohibidos este tipo de artefactos venderlos, ¿no? ¿Hay algún tipo de sanción a quienes lo estén haciendo? Claro, hay un delito que es el tráfico ilegal de productos pirotécnicos, que sanciona con penas de hasta 4 años o hasta más, dependiendo de la cantidad de productos que se puede encontrar y las circunstancias, ¿no? Está prohibido la comercialización, el tráfico. Esto es hasta la posesión misma, ¿no? O sea, que una persona se le encuentre en posesión de producto pirotécnico, ni siquiera podría alegar que es para su uso, que lo va, ¿cómo se llama?, detonar, ¿no? Eso también está prohibido. ¿Qué productos pirotécnicos está, digamos, establecido para poder venderlas? Por regla general se debería de prohibir todo tipo de productos, ¿no? Porque hasta los productos que son de luces también pueden provocar daños, ¿no? Generalmente pueden provocar hasta quemaduras, ¿no? Pero dentro de lo que es la norma, lo que está prohibido pues son los detonantes, ¿no? Y de ello ya a veces tiene que verse ya caso por caso, ¿no? Porque le digo, como ya a veces los mismos productores o comercializadores de estos productos sacan nuevos productos pirotécnicos, a veces lo pueden tener en el rubro de lo que serían unas luces, pero de repente tienen detonantes, ¿no? Entonces por eso ya tiene que hacer una verificación por personal de la DISCAME, ¿no? Y esto obedece seguramente a lo que es, digamos, la mayor afluencia del público que asiste a estos tipos de lugares comerciales. Claro, la idea es prevenir, ¿no? Lo bueno es de que se ha podido verificar que no hay venta, estos días no hay venta. Eso es lo correcto, ¿no? Y si se va a vender, debe ser los productos permitidos y en locales adecuados, ¿no? Imagínense que la venta se desarrolla en los mercados, que son lugares donde generalmente pues hay bastante cantidad de gente, un incendio que podría provocarse una desgracia. Esa ha sido la idea, ¿no? Entonces, conjuntamente con Serenazgo y la policía se ha hecho la acción, ¿no? Directamente con los propietarios, informándoseles sobre las implicancias legales, que eso constituye un delito, y más que todo, pues, las implicancias personales y sociales, ¿no? Que son los daños, las lesiones, las quemaduras que pueden provocar a los niños, ¿no? Que es lo más importante, que eso es lo que se tiene que evitar, ¿no?